qué tal están reaccionando? ¡Ah! No hay nadie en el chat del día de hoy, pero profe, los juegos prohibidos de cada país, Ok, contexto. Venesto es el mundo. Lo digo dramático por si alguien no lo sabe, ¿no? No sé. Lo digo por si pensabas que Santa Cruz existe. Bueno, lo importante es que a lo largo del tiempo, en cada uno de los países, hay juegos que se vuelven muy populares. Pero no muchos saben que hay juegos que están prohibidos en cada uno de estos países. Así que en el día de hoy voy a hacer eso. Voy a probar juegos que están prohibidos en países. Y créanme, los juegos están prohibidos por algo. Así que nada, eso es lo que voy a estar probando el día de hoy. Para hacerlo más interesante, he decidido hacer esta ruleta aleatoria, el cual he puesto 5 países. Le voy a dar vueltas y el país que toque, vamos a probar el juego prohibido en ese país. Si veo que este video es bien apoyado, traeré más países. Así que nada, espero ver esos 20k y nada. También me haría muy feliz que los comentarios me pusieran cosas, no sé, para mejorar las miniaturas o estilo de edición o lo que sea. Créanme, leo sus comentarios y me hacen muy feliz. Que por cierto, para que vean que eso no es fingido ni nada, estoy acá con mi chat hermoso acá en directo en Twitch. Que por cierto, te espero con los brazos abiertos, donde hago directos casi diario. Obviamente no me desaparezco cada 2 semanas, ¿no? Pero claro, bueno, lo importante es espero con los brazos abiertos acá. Le voy a dar un beso en la frente a las primeras 10 personas que vengan acá. Ahora sí, vale, tengo la ruleta ya preparada y tengo todos estos. Vamos a darle vuelta y vamos a ver qué toca. Vamos a ver cuál es el primero que nos toca del día de hoy. Uy, uy, uy. El primer país que toca es la India. ¿Qué juego puede estar prohibido en la India? La India siempre no puedo evitar de pensar en árabes bailando o algo así. Músicas como el paso de Leso Tilín Remix, pero con ellos bailando de fondo. Vale, los juegos son estos. Y el juego que está bloqueado en la India es Free Fire. No puede ser. Sí, aunque no lo crean, Free Fire estuvo o está bloqueado en la India. Al parecer, para muchas personas, este tipo de juegos de disparos les parecía demasiado agresivo, así que han decidido prohibirlo en el país. Así que bueno, vamos a probarlo. Oh, Dios, no puede ser. No puede ser que voy a probar Free Fire, hermano. Nunca es tarde con la primera vez. No digas mamadas, Tilín. ¿Cómo que no puedo jugar? Bueno, pues al parecer la idea del Free Fire se va a ir a la mierda. Le voy a eliminar porque me tronó el PC. Me tiró pantalla azul. No puede ser que el causante haya sido Free Fire. Ni modo, lo quitamos. Siguiente país. A ver, el siguiente país va a ser, ojito, Argentina. Ok, vamos a ver el juego prohibido en Argentina. Si no me equivoco, era un juego llamado Carmagedón Max Damage. Creo que es un juego de atropellar personas. Embestida, carajo. Es una especie de combinación de GTA, pero solamente con carros. Al parecer, el juego prohibido de Argentina es este de aquí. Es un juego, parece como de carros, aunque parece que al 93% le gustó el juego. O sea, no está tan mal calificado. Y está para varias plataformas. Así que, hey, no se mira tan mal, ¿eh? Aunque no sé qué tiene que ver un carro y un tipo sentado en un carrito. Pero bueno, parece un juego. Ah, bueno. Ok. Mira, este de Carmagedón, yo lo quise ver el otro día y... Uy. Que yo fácilmente jugaría. No sé si fiarme del juego si los NPCs tienen esta apariencia. ¿Saben qué es lo más XD y tengo entendido por qué lo prohibieron? Tengo entendido porque creo que de Argentina es muy conocido de que suelen tener muchos accidentes automovilísticos. Imagínense si Argentina es top 1 en accidentes automovilísticos y sale un juego que se trata de atropellar literalmente personas. Pues bueno, no se lo tomaron muy bien y al parecer lo terminaron prohibiendo. Primera cosa al entrar, el juego se nota que no es para niños al puro entrar. Ya estoy en el juego acá y al parecer existe en modo carrera y varios tipos de cosas, ¿eh? Puedo escoger entre un tipo que tiene cara de que estuvo en las 20 tipos de cárceles diferentes y esta chica que no sé, parece más una reportera o algo así. Voy a escoger al tipo, vale, lo voy a escoger. Machacando cachorritos con martillos. ¿Qué carajo? ¿Qué? Oye, espera, vamos iniciando. La locura desenfrenada habitual, más difícil que montar un rinoceronte. Mata a todos los peatoneros del evento. O sea, el juego va de literalmente atropellar gente y llegar a la meta. Se entiende por qué está prohibido, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Puede que esté bueno. Ok, ¿listos? Ni un tutorial ni nada. Bueno, ¿quién necesita? Ah, bueno, ahí está el tutorial. Ok, señor, ¿qué hiciste? ¿Qué carajo? Acabo de empezar. Vale, marcha, choca contra las cosas. Dice, vale, al parecer tengo que chocarlos. O sea, esto es un juego literalmente de chocar personas y carros. Elimina los peatones para ganar tiempo y créditos. Vale, tengo que... ¡No! ¡Perdón! No es difícil de manejar, pero la cosa es, necesario atropellar a la gente para que me den puntos. ¡Señor! ¡Hola! Oigan, pero es que no está atropellarlo. Se desbarata el tipo. Miren, el señor apenas puede correr el de ahí. No, jugador de LOL. Ah, no, es una señora, perdón. Hay un tipo con una bicicleta. A lo mejor ya no le pasa nada, ¿ver? Oh, Dios, perdón. Ey, miren, este juego a lo mejor no está tan mal. Ay, ir a una persona en silla de ruedas. Miren, a esa persona no le voy a hacer nada. ¡Ey! ¡A la mierda! ¡Todos!
Oh, Dios, perdónenme. Voy a ir al checkpoint. ¡No, anciana, quítese! ¡Ay, perdón, viejita! ¿Qué? ¿No sabía que ahora el fútbol americano viene con un carro integrado? ¡Ah, pobre! ¡Pásame la pelota, bro! ¡Pásamela! ¡Yo me la llevo, señor! ¡Oh, Dios! ¡La tengo! ¡Diego! Ok, al parecer se mira todo normal dentro de lo que cabe. Y hay personas corriendo por aquí, por ejemplo, esta señor. ¡No! Perdónenme. Fíjense que entiendo por qué lo prohibí. Me saltó error a media de esta fuck. No hay pedo. ¡Si lo vieron! Sobrevivimos al error. Vieron, literalmente el juego de a huevo te está diciendo que atropelles personas. Pues bueno, ese ha sido el juego prohibido en Argentina. Siendo sincero, del 1 al 10, la lógica que me parece del por qué lo hayan prohibido me parece un 7. La verdad sí es un juego muy violento en cuestión de atropellar y literalmente lo más disfrutable. ¡Literalmente matabas gente, güey! ¡Mataste gente! No entiendo por qué es tan malo. ¡Mataste gente! ¡Gente! ¡Gente! A ver, ahora sí ya. Va a parecer raro que lo diga, pero realmente es atropellar, porque literalmente te está insinuando que estés atropellando. Entonces entiendo el porqué, pero bueno. Con eso nos quedarían 3 juegos más, así que vamos a probar a ver qué tal. Vamos a darle a ver qué cae. ¡Oh, cayó Guatemala! Aunque no sé por qué escribí Guatemala, pero bueno, Guatemala. El juego prohibido de Guatemala, aunque no lo vayan a creer, y creo que esto no muchos se lo van a esperar. El juego que estuvo prohibido en Guatemala, hasta hay un documento oficial del gobierno, es Roblox. Así que bueno, por eso fue bloqueado. Pero no, para hacerlo interesante, Roblox, lo que voy a hacer es ir al mismo país que está siendo bloqueado este juego. Así que sean bienvenidos a Guatemala en Roblox. Y a un lado la ciudad de Monterrey, ahí el carro todo con su pistolón acá bien bellacón. Vamos a ir a la ciudad de Guatemala y vamos a ver qué carajo encuentro aquí, porque la verdad no tengo mucha confianza, pero bueno, vamos a abrir. Ya vine a Guatemala y ¿por qué me veo así? Ayuda. ¡A la mierda! Se acaba de meter una guatemalteca. Bienvenido a la base militar de Guatemala. Ah, la mierda, mi Ferrari, ¿qué tal? ¿Les gusta? La no veo un carajo porque le tapa los ojos, pero bueno. Hay un McDonald's en la base militar de Mr. Beast. A ver, siendo sincero, Roblox al fin y al cabo es un juego que puede estar prohibido para... Más que nada, no tiene la culpa Roblox, ¿sabes? De lo que hacen dentro, claro. Supongo que la culpa no es de Roblox en sí, sino más que nada de los padres, supongo. Y también de la mejor... Si acaso tuviese algo que ver con Roblox, sería la seguridad que proporciona el juego. Pero según yo, tiene muy buena protección. ¡What! ¡Tengo una pistola! ¡Oh! ¡Bueno! A mí apenas me llegó que me iban a banear de Roblox por el evento que vamos a tener Parra y yo. ¡Oh, Dios! ¡Me lo plomé! ¿Esto es normal en Guatemala? Nada, yo le pondría que un 0. O sea, yo le pondría 0 de peligro. Igual manera, tengo entendido que sí, Roblox está bastante atento a las cosas que crea la gente. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? El siguiente juego es Brasil. Vale, acaba de tocar el Brasil. Y el juego que estaba prohibido en Brasil es un juego que se parece a una especie de GTA, pero en la escuela. Creo que puedes hacer un montón de cosas dentro de la escuela. No cosas muy sanas, que digamos. Mi primera vez probando este juego llamado Bully. Aquí lo tengo, así que vamos a abrirlo, a ver qué tal sale. Creo que me salté el lore. Bueno, no importa, ¿no? ¿Saben qué? No importa. Mi única misión que quiero en este juego es apretarle un huevo a un profesor. Es necesario para mi vida. Que me siguen, hermano. Oye, ni llegando a esta escuela, ¿tienes un problema? ¡Hijo de perro! ¡Oh, Dios! ¡Le estoy quebrando el cuello! ¡Oh, Dios! ¡Eso se llama pelear! ¡Peleas como pinche nena! ¡En el suelo! ¡Oh, Dios! ¡Ey! ¿Pero por qué se están peleando al fondo allá? Hay un niño lolero peleando con otro ahí. ¡Ah, su madre! ¡Le está ganando! ¡No! ¡Lo mataron! ¡No! Bueno, chicos, mataron a este es mi primer día de la escuela, como pueden ver. ¡Cállese! ¿What? ¿Y me acaba de crashear? Bueno, me acaba de crashear un juego. Creo que había visto unas reseñas por Steam que decían que se crasheaba. Tirar despacio la dirección de la flecha para abrir el ataque. No jodas. Se me acaba de volver a... ¡Ay, mi pinche juego bugueado! ¡Tan bueno que iba! Bueno, ese fue el juego prohibido en Brasil, ¿vale? Está lleno de bugs, pero... Oigan, se mira bastante bueno. No lo veo tan mal. O sea, está bueno. No se puede jugar, pero está bueno. Parece más como un GTA como un GTA, pero en la escuela, ¿sabes? Me da muchas vibes a eso, literalmente porque son de los mismos creadores de Rockstar. Así que está divertido y se mira bastante bueno. Sería algo que jugaría. No lo veo tan grave, pero bueno. Del 1 al 10 lo clasificaría. A ver, quiere insultes y tal para ser jóvenes. Lo clasificaría un 5, por lo menos por ahora. Capaz si al futuro hay cosas más raras. Igual si este video veo que lo apoyan bastante bien, posiblemente termine jugando este juego en directo. Así que eso, váyanle cayendo acá. Falta el último juego, que el último juego, según es...
esto es Australia. Este juego posiblemente muchos no lo sepan, pero el juego que estuvo o está baneado totalmente de Australia, Left 4 Dead. Así ¡ah! Es, parece raro y vas a decir, ¿por qué carajo? Si es literalmente es un juego que desde niño lo jugabas posiblemente. Yo tengo recuerdos de cuando iba a trabajar y ganaba el poco dinero que ganaba. Casi el 90% de lo que ganaba era para irme a las maquinitas y jugar Left 4 Dead. Ustedes saben que este juego es muy popular porque es un juego que se le... ¡Aquí estoy! Puede modear y meter cosas bastante curiosas y raras. Así que eso es lo que voy soy a hacer hoy. Okay. Oh Dios, amigo. Está el maldito gato de Fortnite y una rata llamada Ellis. Oye, Ellis, ¿qué te pasó, bro? Esto es lo importante. Solo miren esto. ¡Fuera, hijos de perro! ¡A la mierda! ¡Ay, la camisa es para me encanta la nueva actualización de Minecraft. Esta es mi favorita. Sigo pensando en por qué prohibirían esto. Entiendo que sea un juego de zombies, pero solo miren esto. ¡Un creeper rosita! ¡A su madre, Lobby! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me culió! Me la echó todo en la cara. Así yo le abrí la boca. Maldito zombies. ¡A la bestia, ah, las píldoras son una manzana dorada de Minecraft. ¡Oh, Dios! Acaba de gritar Goku el Boomer. ¿Escucho? Por cierto, entre y escucho me culeo XD. Es mi stream más normal que esperabas. El maldito Pikachu ahí, todo bugueado. Un gato de Fortnite. Tengo acá a Coach, que es un gnomo enano. Tengo a Nick, que es un... ¿Es Soarin? Me viene una sartén. Creo que el sartén es mucho mejor. ¡Chicos! ¡Vine solo y tengo sartén! ¡Ayuda! ¡Grabé! ¡Llega! ¡Ven, Pikachu! ¡Yo te voy a salvar! ¡No sabes que a la mierda, Soarin! ¡A la mierda! ¡Uy, Dios! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡No, no! ¡No me mates! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Ah! Pues bueno, esos han sido los 5 juegos que están baneados de países. ¿Qué opinas? No me mates. Ah, sufrimiento, dolor y esperanza. Bueno, esto ha sido todo el video. Muchas gracias. ¡Chao!